papá. ¿Muteado? ¿Estoy muteado? Sí, estaba muteado. ¿Cómo andan? Estaba ahí que había tocado el frame skip y aceleré todo el emulador, por eso lo reseteé. ¿Cómo estás, Marco? ¿Todo bien? Y por eso fue que arrancamos de nuevo. Muteado, muteado. Sí, siempre la misma. Bueno, muchachos, ¿qué tenemos hoy? Algunos lo conocen, otros no. Tenemos Super Punk. ¿Se está comiendo todas las burjitas el Dino? Sí, se come todo. Bueno, tenemos Super Punk en su versión de Super Nintendo hoy, a pedido de Jonan, los Patreons. Así que nada, espero que les guste. Entretenido juego este, muy divertido. Pero qué sacada. Sacada. Caspas, ¿eh? Sí, bueno, el modo principal es este, el Tour Mode. Hay que ir por todo el mundo reventando burbujitas. Todo tranqui, Marco, por suerte. Todo excelente. Estaba terminando de ver el partido de Liverpool y Wander, por eso no arrancaba. Fácil, normal, difícil, experto, normal, la otra cosa. Muy divertido juego, más divertido si lo pudiéramos jugar dos. Bueno, arrancamos, Tour Mundial. Empezamos en Japón. Y bueno, no tiene mucha ciencia esto, Tirar flechitas para arriba y hay que reventar todas las burbujitas de la pantalla. Sin que las burbujitas nos toquen a nosotros. Y ahí andamos, tenemos que ir de una punta a otra. Arrancamos Japón y ahora estamos en Tailandia, ¿no? O Camboya, creo que en Tailandia. Arranca tranqui así, después se pone satánico. Hay que calcular las caídas de las pelotas con la altura y las que vienen y el arma que tenemos. Tipo, se empieza a picar. Ahí ya arrancamos mal. Ah. Bien, ahí para abajo. Tailandia con las chicas combo. Lástima que son dos o tres stays nomás. Y no hay chicas combo acá de la parte turística nomás. Cuidado. ¡Ah! Y hay que usar la escalera, joder, me olvidé. Ah, pero estoy pajeadísimo. Estoy sintiendo la choronga de las chicas combo, me parece. Hicimos el área extra. Bien,
Se empezó a picar, por no salir de acá. Estoy metiendo un laicadrado en todo el aceite. ¡Oh, qué bien! Ya le vamos a meter por acá ese. ¿Lo venís avanzando fuerte o lo venís jugando tranquilo? Jornadas cortas. Por eso, viste, que te enviciás y empiezas a jugar como un sacado. ¡Ah, joder! Es una locura estos niveles ya. No, pero así no se puede así. Por el capítulo 3. ¿Cuántos serán? Normalmente son casi 20. Que no tengo que tocar el techo, eso es lo que, ese es el tema. Bien. Encima, por si fuera poco, tenés timer encima. ¡Nah! ¡Es imposible, boludo! Si cago el techo de arriba es imposible. Bueno, tengo 5 continues. Ya me gasté uno. En el tercer país. Bueno, ya hice cagada. ¡No! Ah, es muy jodido, che. Vamos a tener que hacerlo con mucho cuidado. Si sí, no se va el tiempo, pero un poco. ¿Qué onda, Apache? ¿Todo bien? Puede ser que haya estado para Celu. O alguno con la misma temática, pero otro nombre, sin ser la licencia de Superpunk, pero es muy probable. Ah, esto. ¡Ay, no! Lo cambié, soy un boludo. Ahí. Hay que tratar de hacer durar lo más que pueda este continuo, que el primero lo perdí muy rápido. Y las últimas pantallas se ponen muy de mierda.
al hijo de puta. ¡No le invoco más! ¡Hijo de puta! ¿No le invocaba más? Oh, mirá todo lo que nos falta. Vamos a Nepal ahora. De nuevo lo mismo, cuidado con las burbujitas que están ahí arriba. ¡Oh! ¡Pasé, pasé, pasé! ¿Qué onda ese cocodrilo ahí de la nada? Bueno, ¿y ahora por dónde nos metemos? ¡Ah! Estas son de él. ¡Ah! Rompemos la verdad. Podemos romper acá. Uf. Queda una sola. Uf. Se pone cada vez más picante. ¿Qué onda, Jonah? ¿Todo bien? Ah, ¿no les dije que iba a hacer este? Es que la idea era meter el Hot Wheels hoy, pero me dejaron tirado como siempre. Para variar, me dejaron absolutamente tirado. Entonces dije, ¿a qué le damos? Y saqué la lista de Patreons ahí y dije, bueno, vamos a tachar algo. Que tengo cosas que quiero traerles, pero quiero ir bajando los Patreons. Pero fuiste el único que me respondió, no me respondió más nadie. Me dejaron ahí llorando en un rincón. No tienen perdón ustedes. ¡Ah, hijo de puta! ¡Soy un tarado! Vamos, esta se me facilita un poquito, Tengo un poco de suerte ahí. ¡Eso! ¡Eso! Exactamente. Después me lloran y cuando los invoco no me responde ninguno. Pero mirá lo que... A la verga el otro continuo. Bueno, nos quedan tres, Mal momento. ¿Pero cómo paso esa parte? Avisá que era así. ¡Oh!
¡Opa! ¡Otra vida! ¡Vamos! Si se puede darle play y vos de la misma capaz. Sí, el tema es que en Echo ya éramos una banda, pero como no me respondió nadie. Y el juego está buenísimo, ¿eh? Porque además yo lo tengo. Lo tengo desde antes que saliera en el Game Pass. Cuando el juego salió, me lo compré de entrada, porque soy medio manija de Hot Wheels y me recopé yo con el juego. ¡Ah, hijo de puta! Yo sabía. Estaba condenado ahí con los piques rápidos, eso. Pero no le pego nada. Yo dejé pillar que la versión que pusieron en el Game Pass viene plagado extra. ¡Sí, viene de todo! Viene, trae de todo esa. Yo me compré el auto de Barbie. Lo estoy tuneando. Bueno, encontré justo el de la vidita extra. Ligué. Y ahora nos vamos con el Führer. Vamos a Alemania. No, no es el Führer que nos van a cancelar. Ahí va, toco el doble. ¡Venía re bien, boludo! ¡Eso! Bien, la primera de Alemania fuera. Vamos, mundo 15. ¡Ay, no lo agarré! ¡Eso! Dinio tiene una tapa de gasolina Hot Wheels que se le abrían las tapas laterales y podías guardar autitos de un lado y del otro en la rampa, en una especie de montaña. Y la tapa de la lata era para mover un elevador para los carritos. ¡Ah, eso era top top, boludo! Eso era genial. ¿Sabés qué autos me gustaban a mí de chico, de juguete? Los Burago. ¿Te acordás esos que eran carísimos, que eran a escala? Yo piraba con tener de eso, nunca tuve ninguno. Eran carísimos. Me encantaba ir al Mosca y verlos en la juguetería, boludo. Me recopaba. Bueno, a ver, ¿nos tiramos ahí o no nos tiramos? Ah, no, no puedo caer, no puedo caer.
si puedo. No puedo tirar por ninguna parte. No puedo bajar por ninguna parte. ¡Ah, joder! Es ahí la movida. O sea, hay que bajar rápido como se pueda, pero... Ahí. Si me tiro voy, ¿eh? Ahí. Ahí. Uno más. Bien, 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 bien. Los Burago. ¿Te acordás de los autitos de carrera Burago? Eran unos que vendían en las jugueterías Mosca ahí en Uruguay. Que eran tipo a escala y eran carísimos. Yo deliraba las diriera viéndolo. Me metía al Mosca del shopping y los miraba. Y había así chiquitos y había unos grandes así. Era una demencia. No sé si se siguen haciendo. No, no sé ni de dónde era la marca. Nunca me puse a ver. Deben seguir existiendo esos juguetes caros. Son más para coleccionista adulto que para niño. Ah, ¿llegaste a tener uno? Están buenísimos esos. A mí otros que me gustaban mucho eran los Majoret. Majoret llegué a tener algunos. Estaban muy lindos. Pero me acuerdo, el Majoret me gustaba porque era como un punto medio entre el Micro Machine y el Hot Wheels. Era como que estaba ahí a la mitad. Yo comencé una colección de Hot Wheels. ¡Ay! Me mataron. ¿La tenés todavía, Jonah? ¡Le di el caballito! Vamos, lo tenemos ahí. ¡Eso! Ah, recién la comenzaste ahora de grande. Bueno, viene ahí, viene ahí. Lo tuve, era el de Crash Damage. Chocaba y se desarmaba y el piloto de un Damage se... No, eso es genial, boludo. Eso, es más, yo lo de los Crash Damage nunca los llegué a verte en juguetería, eh. Muy bueno eso. Recuerdo haber visto propagandas de los Crash Damage, sí, pero nunca los vi a vivo. Oh, mirá, cayó ahí. So, ganamos, ganamos, ganamos. ¿Cómo fue la mini ciudad de Micro Machine? Eso es una locura. Esas cosas son hermosas. Son esas cosas que uno quiere conseguir de grande nuevamente. O por primera vez y nunca las tuvo. A mí todo lo que son esos muñequitos de miniatura y eso me encanta. Y unos que me encantan a mí, que me encantaría poder comenzar una colección, pero como que no puedo porque vivo en Argentina y no te dejan importar ni juguetes acá. Son los Choroku. Los Choroku japoneses de Takara. Que son los de los videojuegos de Choroku, los jueguitos de carrera japoneses. Esos me encantan. Encima hacen de todo, son hermosos, son juguetes hermosos esos.
Yo los chorocú los conozco, pero casi todos, boludo. Tenés el chorocú de aviones de Play 1, el chorocú de botes de agua. Hay una banda de juegos de chorocú. Bueno, de chorocú en Play 1, si no me equivoco, hay 3. Después en Play 2 hay un par más. En 64 hay uno. Que el de 64 lo localizaron en América y Europa. Es el que se llama Penny Racers. Ese es el chorocú occidental. Que es el mismo juego, pero le cambiaron el nombre. Y después no sé si en DS y 3DS hay un par, te digo, ¿eh? Me parece que sí, me parece. Es una saga que tendrían que sacar un chorocú de Switch que, con online y toda la cosa. ¿Cómo vengo zafando ahí, eh? Ay, acá patina. Cuidado. Ah, joder, no quería agarrar eso. ¿Ganamos? Sí, señor. Claro, Penny Racers era en América. Yo el chorocú, la saga esa, la conocí por la revista española la Superjuegos, que tenía un suplemento japonés que era, se llamaba Japan Manía, que era con todos juegos de importación. Y en la tapa siempre tenía una trolita japonesa en bikini y adentro de la página te ponían como 6-7 más. Sin tiempo, lo haré igual. Bueno, ahí conocí el chorocú. Y el juego me convenció por la estética de los autitos chiquitos. Me convenció a mí. ¡Hijo de puta! ¡Toma! Tentar carritos que conozco el auto. Y ahora es la época, Jonah. Ya somos grandes, ya trabajamos. Hay que gastarse la plata en juguetes. Y en videojuegos. Está en la Biblia eso. Ay, quiero ver si agarro el caballito. ¡Hijo de puta! Se me fue el caballito. A ver si hacía la vida extra ahí. Zafé de pedo no perder acá, eh. Bueno, vamos, vamos. The Tower Bridge. La torre del puente. ¡Ay, joder, remil puta! Ah, manda el foto. Manda al grupo la foto, Jonah. Dale. ¡Cómo me tocó! ¡No! Pensé que no me tocaba ahí. ¡Nah! ¡Chupame la pija con este juego! Hice un continuo, ¿no? Porque no tenía tan... me quedaban 3. Se ve que en algún momento hice un continuo extra y no me di cuenta. ¡No! ¡Dejate de joder! El tema es que acá... Ese es el tema. Que no son caros, pero acá en Argentina te los cobran carísimos igual. Porque no podés importar nada. Es como vivir en Venezuela, pero más rancio acá ya. O Cuba. ¡No! ¡Pero yo soy estúpido! Estoy haciendo cagadas mal.
¡Uf! Se me abrió el ojete. ¡No! ¡Pero estoy apretando, joder! ¿Qué onda, Fabri? ¿Todo bien? No sé si tres, pero... ¡Ay, puto chupapija! Dos continues muy mal de corrido perdí, ¿eh? Empeoramos. No, no seas malo, boludo. Es insalubre este nivel. No, encima no tengo arma, boludo. No, no, es ingarchable esto. No se la puede meter nunca la pantalla. Pude agarrar el caballito que me da la vida. ¡Hijo de puta! ¡Amigo! ¡No! ¡No lo vi! Bueno, cada vez menos, muchacho. ¡No! ¡La vida extra! ¡La concha de mi tía! Casi la quedo. Ah, está muy jodido. Yo no sé si lo termino en esta pasada, les digo. A ver si vamos a tener que hacer una segunda pasada. Vamos a un ritmo muy malo en este final. Veníamos bien. Bueno, terminamos seguro para dar una vidita, un continue. Acá. Malísimo. Llegamos a América. Sería la última parte del juego, pero... ¿A qué costo? Las botas van a patinar, vamos. ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos! Saludos, Jorge, bienvenido.
Queda uno. Es un juego corto. Si lo podés pasar de corrido, no como yo soy una verga. Eso sí. Después de este, si sale rápido, vamos a jugar uno de fútbol de Super también. Al Doluki Soccer. ¡Ay, la patinada, boludo! No, no quiero agarrar eso. Bajo ningún concepto. Sí, 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 sí. ¡Vamos! ¡Qué buenas esas vidas que hicimos ahí! No, hijo de puta, mirá que la vengo remando. ¡No! No, seas malo, pero quedo siempre arrinconado. Ahora sí la pasamos. Dale. Si no hubiera agarrado esas tres vidas extra con lo que perdí acá, hubiera perdido otro continuo. Lo odio este objeto. Dale, puto. Bien. Vida, vamos. Cuidado la patinada, ¿eh? Ay, la burbujita. ¡Qué bien, qué bien! Hay chance, hay chance. Si el Punk 3 lo tenemos en el baúl.
¡Ay, no te la puedo creer! Que venía re bien. Venía re bien, boludo. Listo, gané. Vamos. Uy, uy, uy. Mierda. ¿Para qué la cambié? Odio, odio cuando vengo perfecto con un power up y me spawnea otro power up encima que me cambia toda la jugada y quedo como el ojete. Vamos. Por favor. Por favor, por favor, toma ahí. Eso, una más. Sí, señor, sí, señor. Y otra vida más, dos vidas más, vamos. ¡Ah! No, hijo de puta, venía bien. Cha de tu madre. ¡Me cago el pique! ¡No! Hostia, soy un tarado. Soy un retrasado mental a cuerda. ¡No! Continúe para abajo. Último, última chance, gente. ¡No! ¡No! ¿Cómo puede ser? Concha de la lora, me queda una vida sola. No puede ser.
Vamos. Tengo tiempo, tengo tiempo. Ay, no, me tiré mal. Dale, dale, que se me va el tiempo, la concha de la hora. Dale, 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 dale. ¿Listo? El mar Caribe. ¿Qué? 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 No, esto es una troleada, ya de arranque. La vida extra. ¡No! 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 En el final, no. No, no, es de 40, hago Game Over en la 39, soy un hijo de mil puta. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Qué verga que soy. 30, 40 pantallas, hago Game Over en la 39. Estaba a una pantalla del final. Eran las dos últimas. Bueno, vámonos, vámonos, no se terminó. Hay que mejorar, hay que mejorar. Dale en experto. Ahora voy. Vamos, hay que tratar de no perder tantos continues en las primeras, en estas como me pasó la vez anterior. Ya estamos más expertos. Así que hay que darle, vamos. Y hacer los máximos puntos que podamos las primeras, va a sumar vidas, continuas todo, como siempre. Pero qué bronca. Solo aumento. ¡Ah! Como si no fuera la que me faltaba. Al normal y a otra cosa. ¡Chupapija! Ya perdí una, mirá. Qué inútil que soy. Ahí, eso, para la casa. Bueno, por acá fue que empezamos a perder sabroso. Acá, en esta pantalla. Pero ya la sabemos jugar. ¿Qué la vamos a saber jugar? Soy una mierda. Ya la sabemos jugar, tiraba el otro.
La primera acá perdí como un continuo y medio más o menos. Vamos. Mirá. Una más. Bien, bien, bien. Bueno, ojo acá. Ojo. Una más. Eso, eso. Vamos mal. Parecía la otra con los techitos, hay que estar atento acá. Bien, 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 bien. Vamos, carajo. Prestado las NES un vecino y otros vecinos prestaron cartuchos con 15 juegos. El doble préstamo. Qué golazo. Buena onda tus vecinos, eh. A mí me venía el vecino a pedirme que le prestara el Super Nintendo. Creo que lo sacaba a balazos de mi casa. Retírese de aquí, señor. ¿Qué está pidiendo? Vamos, que se nos acaba el tiempo. Ah, volvieron para ahí, no te lo puedo creer. ¡Eso! Se termina hoy. ¿No viste lo que pasó, Fabri? Son 40 pantallas y se Game Over en la 39. De no creer. Así que estamos acá en la segunda pasada de nuevo. ¡Chupa verga! Uf. Vamos. Llegamos a Turquía.
Estamos ahí, estamos ahí. Ya voy, que ya voy. No me apuren, Ahí, vamos, carajo. Recuperé una vida, llevamos 100.000, bien. Estamos ahí. Vamos, carajo. Como pasamos el primer día, ahora vamos a Europa, a ver. Por favor. ¡Ah, anda la mierda! Bien, los puntines ahí. Bien, carajo. ¡Vamos! Eso. ¡Vamos, carajo! Tum, tum, tum. Llegamos a Venecia, vamos. Creo que hice otra vida, sí, hice otra vida. Thank you.
¡Vamos! Me apuré, me apuré. Me engolosiné queriéndole dar al caballo. Soy un tarado. Ganarle en boca una. Era una vida evitable esa que perdí recién, ¿eh? Por querer hacer otra, por 10. Vamos. Estamos a una pantalla de la mitad con el primer continuo. O sea, es un gran avance. Es un gran avance. Bien. Creo que hice un continue, porque hizo ruidito como de vida, pero no hice vida. Entonces creo que ahí hice un continue extra. Vamos. ¡Ay, qué boludo! Y no lo agarré. Bueno, ahí se... Bien y se muere, dale. ¿Llega? Vamos, carajo. ¡20 segundos! Me pone nervioso la pantalla, la concha de su madre.
¡No, no! ¡Que venía! ¡Venía perfecto! Cha de la lora. Eso. Vamos, carajo. Seguimos aguantando este continuo. Bien. Eso. Ah, me saqué. Tenía el rayo y lo saqué. Soy un tarado. Tenía la pistola. En otra vida. Bien, carajo. Boludo. No, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy jugando mal, estoy jugando mal. No, no, no. Tres vidas al pedo. Que veníamos perfecto, muchacho, dejate de joder. No, 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 no. Era esta que para ganarla, qué cara de pija. Perdí el continuo extra, vamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Se conectó Jonah al GOG y me pausé el emulador. Jonah, deja de sabotearme el stream. Nada, pero chupame la poronga, boludo. No, pero joder. Va, chupame la pija de este juego. Los dinosaurios me están dando una mano, hay que decirlo, ¿eh? Mirá las vidas que perdí. Perdí un continuo entero y todas las vidas de este continuo. Así que tenía un continuo extra. Pero mala partida esta. La primera mala, ¿eh? Que veníamos perfecto, mierda. Pixel, me tocó ahí. Jate de joder, otra más. No, no, es imposible así, gente. Es imposible jugar así.
Pero es imposible esta mierda, sí. No, 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 no. ¡No! Concha de la lora, boludo. Todo lo que venía perfecto haciendo lo que hay acá. ¿Cómo de ¿Se te rompió? ¿Se te rompió el monitor? No, no podés, no, no podés, la terminaba. No podés. No, no. ¿Por qué jugando tan mal, boludo? No, no seas malo, loco. ¿Por qué estoy jugando tan mal? Venía perfecto. Y no lo tenés ni en garantía, nada. Voy a perder vida, me cago en la mierda. Llegamos con mayores posibilidades que la última vez, pero podía ser mucho mejor. Me quedé mucho en el final de estos stage. 5 puntos cada. Ojo con la patinada. Ah, chupame la recontra poronga, boludo, con este juego. Dos continuos cada dos me quedan. En 11 de niveles, dale. Vamos.
No, es que se me escapa, joder. Ah, no te la puedo agregar. Se lo comió el pingüino, dale. Voy a perder por tiempo, la voy a perder por tiempo. Chupame la verga, nunca perdí una pantalla por tiempo. Dale, 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 dale. No, ¿cómo que perdí? Hijo de mil puta. Mira, pero mira, soy una mierda humana con este juego. Tengo más vida, este continúa. Estoy jugadísimo. ¡No! ¡El relojito! ¡El relojito! Me quedo un continuo solo, la puta madre. No, 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 no. No, no, no. Thank you.
Ah, soy un boludo. ¡Vamos, carajo! ¡Ay, el caballito era para agarrarlo y hacer vida! ¡Qué verga que soy! Dale, dale, dale. ¡Eso! ¿Me dio la vida? Sí, me dio la vida, me dio la vida. Excelente, un ojete bárbaro. No, chupame la pija, ya la perdí. Nah, es una verga este juego, pelotudo. Muy verguero. En esta también tuve problemas. ¡Nada la mierda! Si pierdo esta vida, me queda solo el último continuo. Oh, me meto ahí primero.
Vamos a hacer esto primero, a ver. Uy, mirá en el baile que me acabo de meter. ¡No! ¡No, no! ¡No me hagas esto, juego de mierda! Eso. Eso tendría que haber hecho de entrada. Es mi último continuo, Me quedan esta y dos pantallas más. Ah, amigo. No, tenía que romper ahí primero. Dale, dale, que estoy bien de tiempo, estoy bien de tiempo. La vuelta de nuevo, estoy perdiendo tiempo con un salame. Quedan dos, quedan dos. Tres vidas, dos pantallas. Dale. No, no, no. A ver, a ver, a ver. ¡No! Otra vida. Dios existe. Última. Recuperé las dos que perdí, a ver. Y ahora... ¡No! ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy así? ¡Lo gané! ¡Sí, señor!
con el culo entre las manos, como siempre. ¡Oh, vamos! A casa, Super Punk. Oh. Oh, lo terminamos. Esas compartíneas. Tremendo tour mundial nos mandamos. Los queridos créditos. Thanks for playing. Impecable. Sí, señor. Bueno, nos vamos, gente. Vas a jugar. No sé, pensaba irme, pero no sé. Porque es medio, no es tan tarde. Así que no sé. Estoy que nos vamos, que no nos vamos. ¿Podría jugar al Doluki Soccer? A ver si lo tengo. Ah, tendría que conectar la capturadora. Y si me esperan, juego otro, ¿eh? A ver. Me voy a sacar esto. A ver. Volvemos acá. Podría conectar la capturadora. ¿Vos estás de vacaciones? No, ya volví de las vacaciones. Estoy trabajando de nuevo.
Ojalá estuviera de vacaciones. Hace ya, ¿qué hace? Hace 2 semanas que volví a trabajar. Se terminaron las vacaciones para mí. A ver. Bueno, espérenme ahí. ¿Qué tal, Fer? Bienvenido. Estábamos jugando Superpunk, ya lo terminamos. Estábamos jugando desde la PC y ahora estamos acá con el tema de meter la capturadora para jugar un Dolucky Soccer. A ver, ¿sale o no sale? Ahí está. El tema es por qué no le sale el audio, ¿no? Estamos en la misma, porque aquí no le sale el audio a este. Veníamos bien, ¿eh? ¿Qué onda, Juaco? ¿Todo bien? Otra vuelta lo había cambiado acá. Sí, lo mismo del otro día. Si no, si me esperan 2 segundos, lo. Juegos del emulador y a la mierda. Pues veníamos bien con el emulador. El audio está bien porque veníamos jugando bien desde la computadora. Así que no sé qué onda. Otra vez lo mismo. A ver qué pasa si saco ahí la tele. Así, ¿no? No, sale de la tele, pero no sale de acá. ¿Qué le pasaba? En el hotel en invierno, lo mejor. Sí, estar guardado jugando es lo mejor que hay. Pero estos jueguitos, es una compu igual, cualquiera, hasta en un celular los emulás, ¿eh? Sí, estamos de nuevo en la misma. Me apruebo 2 segundos y si no, lo jugamos de la computadora. Y otra cosa. No sale, ¿eh? El micrófono ahí. Obturadora. Nada, es más raro. No sé por qué se empezó a romper todo esto.
sé, es más raro. Bueno, vamos a hacer esto. Nos vamos. Nos vamos a usar el emulador. Volvemos de nuevo acá. ¿Y saqué hasta la cámara? Ah, no, puse. Yo soy un deforme. ¿Y vos dónde estabas, Jonah, que no lo viste? ¿Dónde estabas? El que pidió el juego. Ya esto es cualquier cosa. Es una vergüenza esto ya. Lo de este público ya es vergonzoso. Es papelonesco ya. No tienen perdón. Ahí. Bueno, vamos ahí. Hacemos tin, tin, tin. De nuevo. File. Vamos a load game. Y le pasa a la máquina. Pero ¿quién te llama a esta hora, hombre? No, no, no. Nefasto, Jonah. Vas a tener que verlo en la repetición. En diferido. ¿Y le pasa esto? Cortar. Runs. Ya lo teníamos, okay. Bueno, vamos. Ahora sí. Justito con el último continuo, Jonah. Con el último continuo lo terminé. Bueno. Y de los puzzlecitos con burbujas, nos vamos al fútbol de animales. No, qué leche. Mala vida. Bueno, el primero que elija, jugamos con ese. ¿Con qué jugamos? ¿Con los Dolukis? ¿Los Rabbit Rockers? ¿Los Goro Wild Birds? ¿O Pochi y los Funky Dogs? Elijan ustedes. El primero que comente, elige equipo. Bueno, cuento hasta 5 y si no lo digo yo. 1, 2, 3, 4, listo, no eligió ninguno. Marcharon, muchachos. Elijo yo. Ah, tardaron demasiado. Vamos de nuevo entonces. El red, vamos con el red. Bueno, vamos con los gatos. Bueno, ¿esto cómo era? Con este me barro. Con este salto. Ah, ya. Y cambio de jugador, que era el R. Cambio de jugador con el R. Está llegando tarde los mensajes, entonces. Ahí va. Pase. Upa, cuidado.
tenemos una barrita ahí de especial, ¿vieron? Con la barrita de especial tenemos tiro especial. Ahí tengo al mejor estilo Mega Man Soccer. Atajó el gordito ahí. Eso. Derecho al arquero, me sale el tiro, hermano. Es esto. ¡Ah! Soy un choto. ¡Ay! ¡Quedó el arquero tirado! Era ahí, era ahí. Ahí se la vimos, capitán. Epa. ¡Va! ¡Ah, malísimo! Se cagan a palo y si vos le pegás a alguno sin pelota, haces que se le llene más rápido la barra de especial a ellos. Entonces, eso es una estrategia a tener en cuenta para no estar cagando a palo constantemente a los rivales. Pero hice derecha y salió cruzado para abajo, pero no salió derecho al palo. Ahí yo ya tiene la barra llena. Cuidado, tenerlos lejos del arco lo más que podamos. Mierda. Se llama el Lost Time, acá no dura nada. Son 2 segunditos. Pero son 5 segundos dura el descuento. ¡Oh! Ahí estamos bajo la barra a tope, hay que aprovechar, eh. ¿La tirá afuera? ¡No! ¡Soy un burro! Desperdicié el tiro especial tirándola afuera. Ah, malísimo. Bien, venimos bien. ¿Qué onda el arquero, boludo? Es el monoburro. Eso.
Encima, si empatamos no hay tiempo extra, nos vamos directo a penales, por cierto. ¡Me cobró un foul! El arquero, primera intervención de nuestro arquero, ¿eh? ¡Uy! ¿Cómo no entró eso? Bueno, tenemos tiro especial. Vamos a cagarla. Costó, pero salió. Vamos, carajo. Cuidado. Viene el arquero. Voy a aguantar un poco más. Ahora, juez. Ganamos 1-0 con lo justo. Más nada. Diecisiete tiros y les hice un gol. Bueno, el bonus. Boludo que soy. Romper las bolas lo hacen esto, no te incide nada en el juego. Bueno, segundo partido contra Pochi, los Funky Dogs, los Pachi Funny Dogs. Yo pensé que eran Funky, no son Funny. Funky les queda mejor. El clásico sería este, fue contra los perros. Me encanta cómo corren los bichos. Paupérrimo disparo. Thank you.
Che, ¿el gato gordo dónde está? Nunca aparece en la cancha. Está juega de 5, no sé. Ah, ahí está, al lado del arquero. ¿Hasta qué hace? Nah. Hacen salto jet los perros. ¿Qué? Me atajó mi tiro especial con todo. Hay que darle bien, depende de mucho más cerca con el tiro especial, igual. ¡Ah, hijo de puta! No tenía nadie en el rebote. Cuesta meter gol acá, ¿eh? Peleado primer tiempo. Ni me patearon el arco. Pero yo no le hago un gol ni el arco iris. Vamos, carajo. Tenemos el poder, tenemos el poder. A ver si podemos liquidar con un segundo gol. Vamos, un ataque rápido. ¡Sí! ¡Toma! ¡Para adentro! Bueno, partido liquidado. Pues queda rato, ¿eh? Ellos tienen poder, pero si administramos bien el tiempo, lo tenemos la bolsa este. Un sombrerito se le dio en la mano. ¡Se le hizo el contra! ¡Vamos! Partido liquidado. Partido liquidado.
Ya está ligado el match. ¡Ay, primer palo! ¡Ganamos, ganamos! Entro segundo match. ¡20 tiros al arco le hicimos! Este se llama Dolukis A-League Soccer. Es de Super Nintendo, pero nunca salió de Japón. Bueno, tercer partido contra los conejitos. Los Rabbit Rockers de David. Epa. Bien, arquero. Están atacando más estos, Rebote corto, este conejo de mierda. Vamos los dos con poder especial. Llevando. Dale.
No, 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 Laura, no. No me jodas. 3 segundos quedan, la concha de su madre. Qué bronca. Primer gol que me como en la noche, eh. Taja todo, muchacho, dejate joder. Ah, oh, muchachos, atajan todo estos conejos. Tengo poder especial. Toma. Vamos, carajo. Corner. Opa. ¡Uy! ¿Cómo no entró eso? Oh, hay que defender un poquito más, que tiene el especial, queda poco tiempo. ¡Madre! Vamos. Ganamos. Sí, señor. Bueno, cuarto partido. Thank you.
Pará. Pará. Pará, no, no hice bonus. Qué choto que soy. Bueno, igual eso no importa. Contra nuestros doppelgangers. Dolukis contra Dolukis, pero en la nieve. Nuestras versiones shiny sería. Ah, se queda la pelota clavada en la nieve, cuidado con eso. Opa. Pero da bronca que sale siempre direccionado donde está el arquero. Hay manera de hacérsela entrar así de una. Como agarrar la pelota en el aire. Malísimo. Tenemos poder. El arquero ahí atajando. Adentro, vamos. ¡Oh, vamos! Al fin de un rebote largo. Ah, qué boludo. ¡Se hizo el gol en contra! ¡Se hizo el gol en contra! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! Me salió un gol de pedo. Las cosas hay que decirlas como son. Paliza total, ¿eh? No esperaba nunca un 4-0, FIFA.
Zafé, zafé, bien defendida. Eso, paliza histórica. Creo que nunca metí tanto gol en un partido de este juego. Tengo el poder encima. Podríamos meter un sexto gol incluso. Ojo, ellos también tienen. Y descuentan. Bueno, ganamos. Vamos. Es un topo. Los Shed Mole Dangerous. La verdadera final, muchachos, contra el equipo de los topos. Que encima no juegan en cancha bajo tierra, los tramposos.
Empezamos con los arqueros que se disfrazan de héroe. No te da un rebote ni por equivocación. Nada, no la. Con las garras, con las garras la agarra. Uf. Uf, zafé. Complicada jugada esta. Para un poquito. Pegan duro estos topos. Son fauleros. Estás malo. Arquero. Toma. Bien, bien, liquidado primer tiempo, 2 a 0. No buena. Excelente ventaja. Vamos a enderezarnos la silla, es segundo tiempo de la final, hay que moverse serio. Opa. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Bien colocada. ¡Ay, mierda! Tiro especial. Lo traje al arquero. Buena suerte.
La canción esta de ahora, del segundo tiempo, boludo, es épica, pero mal, Me te deja re manija. Bien de final de juego, está re bien hecha. Bueno, cerradísima la final, muchachos. Paliza total en la final. Los gatos dominan el fútbol de animales. Sí, señor. Uy, mira lo que es. Liquidado, muchachos. Ganamos, 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 ganamos. ¿Se atranca o es mi internet? No, es tu internet, Jonah, pues lo estoy controlando y va re bien el stream. No, no tiene trancazos hoy. Bueno, ganamos la final. 2-1, metimos 2-1 hoy. Bueno, 2-1, 2-1 de Super Nintendo tuvimos hoy, Terminamos el Super Pang y el Doluki Soccer. Y en total con este, déjenme ver cuántos juegos hemos terminado ya. Con este, digamos, miren, con estos dos juegos vamos clavados 250 juegos terminados. Un éxito. Me los voy a anotar acá. Este es Dolky. No. Y hoy es 28 del 2, el último día del mes. Metimos 2-1. Y los dos de Super Nintendo. Llevamos 250 juegos clavados, terminado bien ahí. Y de Super Nintendo barra Super Famicom, vamos terminados. Ahí. Vamos terminados. 73 juegos de Super Nintendo. Un montón. Muchas gracias, Apache. Me alegro lo hayan pasado bien. Che, la música del final del juego está buenísima también. Bueno, recuerden que mañana no tenemos stream. De momento, por temas personales de estudio, martes y jueves no vamos a estar teniendo streams. Siempre puede haber alguna excepción, algún feriado, esto o lo otro. Pero la norma va a ser que martes y jueves no vamos a tener streams. Y sí vamos a tener lunes, miércoles y viernes y los fines de semana. Y saben que los fines de semana a la tarde a veces puede salir alguna cosita en el día, eso es muy variable. Así que nada, no nos vamos a ver mañana por acá, pero sí el miércoles a la noche, que vamos a estar trayendo alguna cosa de los Patreons, ya sea algo que tenemos arrancado o estrenando algo que les debo. Y el miércoles vamos a hacer el sorteo de fin de mes de los Patreons y ya vamos a hacer la ruleta. Ah, no, la ruleta la vamos a hacer mañana. Yo les voy a hacer la publicación a los Patreons
Así la van haciendo, van poniendo los juegos del mes que viene. Y si ya lo tienen para el miércoles, hacemos la ruleta el miércoles mismo. Pero el miércoles hacemos el sorteo de juegos para los que son Patreons. Y nos volvemos a ver ese día. Así que nada, ahora sí. Congratulations. Ahora sí. Bueno, tremenda la música al final, ¿eh? Muy bueno. Así que nada, chicos. Me despido por hoy. Vamos bajando por acá. Me despido por hoy. Espero que les haya gustado el 2x1 de hoy. Y nos vemos mañana, ¿no? Como decíamos, nos vemos el miércoles, ¿sí? Y el miércoles hacemos sorteo de Patreons. Y mañana yo les hago la publicación. Así que si el miércoles ya tienen todos los Patreons elegidos, hacemos la ruleta de los Patreons también. Así que nada, chicos. Muchas gracias a todos por pasarse. Nos vemos el miércoles. Chau, chau.